Bienvenidos al canal de BestaCube. Hoy os traigo un vídeo muy interesante y de hecho por la miniatura y el título, literal, es para alarmarnos. Es para alarmarnos en cierta medida y no tanto en otra. Es cierto que hoy os he traído dos vídeos y muchos estáis acostumbrados pues a un ritmo de vídeo y pues y directo, ¿no? En el canal de YouTube. Tranquilos, tranquilos, tiene una explicación. Para quien no lo sepa, mañana comienza mi contrato día 1 de diciembre con Trovo, por lo que probablemente hagamos directos en YouTube y Trovo a diario. Si no me habéis seguido todavía ahí, lo tendréis seguramente pues en la línea de la descripción. Dicho esto, y agradeciendo mucho a la gente que se una, os esperaré con ilusión. Entre el día 3 de diciembre hasta final del mismo mes, haremos eventos, torneos, versus de suscriptores y followers con premios tanto de skins como de propios Pokémon. Así que quien no haya participado todavía, que me siga por allí. Es tan fácil como hacerse una cuenta, si me queréis seguir. Hoy he traído dos vídeos por la simple razón de que, para quien no lo haya visto, en el vídeo que he subido por la mañana salió esta actualización que yo estoy mostrando ahora mismo por pantalla. Si no habéis visto el vídeo, es hablando de los regalos que vamos a recibir con el tema del Google Play del juego del año, y aparte de ello, hablando sobre el Ranked Match y lo que va a pasar con Sarina y el supuesto tráiler que recibiríamos antes de la propia salida del Pokémon. Pero es que hoy, con la actualización que han metido, que muchos de vosotros, pues si no os ha saltado el mensaje, podéis ver de manera real que hoy ha saltado un mensaje de actualización, el que os acabo de mostrar, pero si queréis verlo más en profundidad, pues tenéis el vídeo de por la mañana. En ese vídeo yo hablo sobre la actualización y hablo que hay cosas que no sabemos muy bien que han tocado. Supuestamente han metido la actualización del nuevo evento, pero no se sabe mucho más. El problema, y por lo que hago este vídeo, es que de tarde hubo una persona que muchos conocéis, el chico Ibi, se dedicó a mirar en los archivos del juego sobre qué trataba esta actualización, qué habían tocado o qué habían metido dentro del juego. Y la sorpresa viene cuando ves que en vez de meter algo, han quitado algo, ¿vale? Han desaparecido cosas dentro de Unite. Lo que vais a ver ahora por pantalla son las licencias de Dragonite y de Sarina. Aquí las estáis viendo, lo que estáis viendo es la licencia de Sarina y de Dragonite. Así lucían tal cual, y digo lucían, ahora veréis el porqué, las dos licencias de los próximos dos nuevos Pokémon que 100% llegarían al juego, dado que sus propias licencias ya están dentro del mismo. ¿Qué pasa? Que resulta que las han eliminado. Esto va a correr como la pólvora y mucha gente seguramente se ponga a armar un jaleo tremendo con el por qué han desaparecido. ¿Qué pasa? Sarina ya no la van a dar gratis. Dragonite eliminado. Dragonite ya no va a salir. Vale, vamos a ir por partes. Para empezar, Dragonite supuestamente no ha sido confirmado de manera oficial, pero es muy raro que tenga su propia licencia dentro del juego si no ha sido confirmado. Dime tú a mí para qué los desarrolladores de Unite van a gastar el tiempo en hacer una licencia de comprar a un Pokémon jugable si luego no lo van a sacar. Para que tengan la licencia ya tienen que tener el personaje 3D todo creado, y pues no entiendo muy bien qué han hecho. Creo que a lo mejor, ¿vale?, lo que ha surgido es esto. Y es que se han dado cuenta de que los leakers de la comunidad o dataminers habían filtrado ya Dragonite y Sarina, cosa que os digo que se habrían dado cuenta hace ya bastante, porque esto se filtró hace ya, no sé, 12 días, 13 o más, hace ya mucho tiempo que se filtró incluso la imagen promocional de Sarina. El tema es que, como ya sabéis, incluso con bugs, como hubo con Lucario, tardaron tiempo en meter esa actualización. Lo que no entiendo es cómo el parche lo meten ahora de pronto, porque estamos a martes, o sea, la actualización ha sido un martes. Ya sabéis que habitualmente todos los parches solían ser de miércoles. Últimamente Unite no está siguiendo ningún tipo de cronología, y supongo que será para evitar que nosotros averigüemos hacia qué día sale el Pokémon o hacia qué día sacan un evento, porque hasta ahora en este canal hemos acertado prácticamente todos los eventos haciendo un simple cálculo matemático sencillo. Lo único que hacemos es una regla de 3 sobre los días y distancia que había entre, bueno, y la diferencia que había entre una fecha u otra. El tema es que las licencias de Dragonite y Sarina han sido removidas. Como veis aquí, filtrado por el chico Ibi, pues las tarjetas de compra de la tienda han sido removidas. Se eliminaron las tarjetas Dragonite y Sarina de la tienda.
El tema es el siguiente. Esto no creo que signifique que van a cancelar a los dos Pokémon, más que nada porque Sarina 100% es gratis y cuesta, o sea, iba a contar como el commemorative gift y tienen hasta una imagen promocional. Sería ridículo echarse atrás ahora tan pronto. Sería totalmente absurdo. El problema viene con Dragonite y que seguramente sea lo que he puesto de título. El problema viene con Dragonite por el simple hecho de que al ser eliminado, no haber imagen promocional, no va a ser gratis. Puede ser que lo retrasen, puede ser que ya esté hecho, pero a lo mejor como han visto que se ha filtrado, igual nos meten a otro Pokémon antes, pero tampoco tendría lógica y diréis, ¿por qué, Bestote? Porque la propia cuenta de donde se supone que salieron varios Pokémon que habían sido confirmados ha dicho que Dragonite sería, o sea, que estaría próximamente en Pokémon Unite con una fecha que todavía no ha sido confirmada y que iba a ser al render. O sea que si lo han puesto esto de manera supuestamente oficial el 19 de noviembre, han comentado esto en Pokémon Unite Filipinas, que sería la cuenta que se ocupa del tema de noticias indias, que además en la India, para que no lo sepa, hay una gran cantidad de jugadores y creo que los idiomas que se hablan son el inglés y el hindi. Son los dos idiomas más utilizados en la India. Pues bueno, resulta que han puesto esta publicación donde confirman que 100% tendremos a Dragonite y que su papel pues sería equilibrado, ¿no? Al rounder. Pero básicamente lo que a mí me preocupa es que lo hayan quitado como licencia. Es cierto que también han quitado, o sea, lo han quitado a los dos. Han quitado a Sarina y han quitado a Dragonite. Antes las licencias eran esto y de pronto pues han sido eliminadas. Y como veis, pues ya no hay nada, ya no hay contenido dentro de esta licencia de tienda. Esto es muy raro, esto es extraño. Supuestamente, como dice el chico Eevee, pues Sarina, no se preocupen, debería unirse a nosotros el 9 de diciembre, ya que su renderizado todavía existe para el evento de pretemporada, creo que es esto, ¿no? Sí, esto creo que es pretemporada, vamos a dejarlo ahí. Diciéndonos que habrá una actualización el 9 de diciembre y que inicie sesión antes de obtenerla gratis como regalo de la propia Actu. O sea que Sarina, felices, tranquilos, más o menos tranquilos, porque 100% la tendremos gratis con el evento que tendremos antes de la actualización o de la pretemporada. Pero hay un problema. De Dragonite no ha dicho nada por el momento. No sé si ha puesto algo más en privado, voy a revisarlo. Pero como veis, pues no ha dicho nada. O sea, sus últimas publicaciones del chico Eevee han sido esto, ¿no? Esto que estáis viendo por aquí. Bueno, y está que está jugando al LOL. Que de hecho, yo me acabo de echar una partida recientemente. Y veis que tengo aquí el cliente abierto. Not bad, ¿eh? Ha sido una partida bastante, bastante decente. Pero bueno, no viene al caso del vídeo. El tema es este. Me parece muy raro que Unite elimine estas licencias cuando ya han sido filtradas. No sé si es que están idiotas o qué les ocurre, pero ¿por qué elimináis algo que ya ha visto todo el mundo? Creo que, por favor, manifestaros en el chat la gente que... Bueno, el chat, en los comentarios, manifestaros los que nunca habíais visto a Dragonite o a Sarina en la tarjeta que yo os acabo de enseñar hoy. Creo que esto ya lo habéis visto miles de veces, ya sea por mí o por otro creador de contenido, o por Twitter, o por un Reddit, o por lo que sea, ¿no? Ya creo que lo habréis visto miles de sitios. ¿Por qué eliminan esto? ¿Por qué eliminan esta preciosidad del juego? No sé, estoy preocupado. Igual lo retrasan, espero que no. Espero que Dragonite salga antes de 2022. Y diréis, Bestote, ¿por qué? Pues bueno, porque ahora en diciembre sale Sarina. Molaría mucho que Dragonite también saliera en diciembre. Sarina es gratis, lo vamos a tener todos simplemente por existir. O sea, que un Pokémon que ya tenemos todos gratis, por favor, métenos uno que sea de pagar. Yo pago, de verdad. Yo pago. ¿Cuánto cuesta? 10.000 EOS Coin. Lo pagaremos, no pasa nada. Tenemos un mes para farmear, tengo muy pocos, ¿eh? Tenemos un mes para farmear, lo pagaremos, pero por favor, no lo canceléis. Es un Pokémon que pinta muy bien. No hagáis el imbécil y no borréis cosas, por favor. Me pone nervioso que eliminen cosas del juego. ¿Por qué lo eliminan? ¿Para qué lo meten en un principio? Dejan que se liquee y luego lo eliminan. Os leo en los comentarios qué creéis que va a pasar con Dragonite. Pero lo que está claro es que como mínimo un pequeño retraso igual recibe. Y yo ya estaba ilusionado, ¿eh? Por favor, que lo saquen en diciembre.